Bueno, Nancy, entonces lo que te quiero preguntar es que nos cuentes cuál fue tu experiencia, ya que terminó tu sesión, cómo es que la viviste, cuál es la experiencia que te llevas, cómo te sientes. Platícanos un poquito de eso. Bueno, al principio cuando comencé, sí comencé un poquito como confundida, porque de pronto como que llegan las ideas a la cabeza y entonces como son datos que uno no conoce, pues dices, órale, pero ¿por qué estoy diciendo eso? Pero ya poco a poco como que te vas concentrando en la sesión, entonces ya van fluyendo las cosas poco a poco. Solo es cuestión de irse concentrando. ¿Cuál es el motivo principal de tu consulta? ¿Por qué vienes desde Acapulco hasta acá? Bueno, el principal pues fue por la tartamudez. Bien. En el transcurso de la terapia de la sesión, ¿qué estás sintiendo? Pues no se siente nada, o sea, de hecho nada más como que solamente piensas. Vas pensando, vas viendo cómo son los paisajes, cómo son las personas, vas pensando los nombres. Y entonces ya cuando los piensas, ya es cuando los dices. Pero en realidad de sentir alguna sensación extraña o algo raro, pues no. De hecho, Cuando yo me pongo de pie o camina tu esposo, ¿tú estás siempre al pendiente de lo que pasa aquí? sí. Sí, se escuchan los pasos cuando abren la puerta, cuando pasan los coches. ¿Y eso te distrae dentro de la sesión? Al principio sí. Al principio como que apenas iba empezando, entonces como que no tomaba bien, ¿cómo le dijera? Como un caminito, o sea, como que estaba un poco distraída. Pero ya conforme va pasando la sesión, ya me voy concentrando y estoy pensando en lo que estoy imaginando, pero sí escucho, pero no me distrae, sino que yo estoy concentrada Estás en lo tuyo, en lo mío, en lo sí. que te interesa. Ajá, pero sí, se escuchan los pasos y los ruidos y todo eso. Tú dijiste que cuando te pones nerviosa llegaba la tartamudez. Sí. ¿Por qué ahorita no estás nerviosa si te estoy grabando? ¿Por qué no llega la tartamudez? ¿Ya lo notaste? Sí, yo creo que porque ya encontré la respuesta del por qué. ¿Das cuenta? Y yo creo que ese por qué tenía mucho tiempo buscándolo, de hecho desde que soy niña. Venía preguntándome por qué, por qué, por qué. Y ahorita ya la encontré el por qué. Entonces, cuando ya comprendo el por qué, como que las respuestas quedan más claras y veo que antes era un problema, o sea, ya no es un problema porque entiendo que fue algo que pasó antes, que no me correspondía a mí. Esas son las palabras claves, algo que no me corresponde a mí, ¿verdad? Sí. Excelente, muy bien. Sobre todo porque tenía mucho tiempo buscando esa respuesta. Hiciste un buen trabajo, ¿es cierto? Yo creo que sí. Claro que sí, por supuesto. Cuando llega el abuelo, ¿cómo siente su presencia? Se siente como, bueno, veo como una luz. Y es como una luz que transmite mucha paz y es una luz que brilla mucho. Entonces, cuando se pregunta quién es automático, llega, es fulanito de tal. Y ya, entonces lo primero que llega es lo que uno contesta, sin pensarlo dos veces. O sea, eso lo te llega y lo contestas y punto. Exacto. A ese abuelo tú no lo conociste. No, no lo conocí porque él falleció mucho antes que yo naciera. ¿Y ahora qué sientes que te haya venido a abrazar y a apapachar? Pues me siento contenta porque eso quiere decir que el cuerpo físico es el que se va, pero el alma aquí está siempre. Entonces es inmortal. Sí. Hoy aprendimos muchas cosas muy bonitas, ¿verdad que sí? Sí. Excelente trabajo, muy bien. Y ahora dime, ¿cómo te vas? ¿Qué sensación tienes? ¿Qué te llevas? ¿Qué Pues notas? en primer lugar me lleva mucha felicidad. Y vine, precisamente mi mayor motivo fue venir a buscar preguntas, a buscar respuestas, perdón. Y creo que las encontré. Maravilloso. Encontré lo que yo venía buscando desde hace mucho tiempo. Excelente.
Entonces, ¿te vas contenta hasta Acapulco? Sí. Ya dijeron que me van a invitar. Claro que sí. Bueno, entonces, invitada. Muchas gracias. Gracias por haber confiado, por haber puesto tu mejor disposición para aprender, para cambiar y para realmente poner lo que se tiene que poner para trabajar, ser mejores personas, renovados, ¿no? Sí, también a usted gracias por contestarme, porque sin conocerme le preguntaba y le preguntaba y usted me contestaba. Y él decía, pero tú estás loca, ¿cómo crees que te va a contestar si ni siquiera te conoce ni nada? ¿Y qué tal, Pero yo decía, sí contesta. Yo no la conocía personalmente, pero... A veces me tardo un poquito en contestar, pero normalmente trato de siempre contestar. Y así que yo siempre tuve esa seguridad de que sí, yo sé que va a contestar, a lo mejor va a tardar, pero sí va a contestar. Bien hecho, muy bien. Y ahora... ¿Qué experiencia tú que viste desde afuera la sesión? ¿Qué pensaste? ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué opinaste? ¿Cómo viste las cosas? No, pues, en mi opinión, pues estuvo bien. Y veo que ella tuvo la oportunidad de expulsar todos sus temores, todas sus angustias, sus pesares. Y eso a mí me agrada y me gusta en todo. Todo fue positivo. Y la fe siempre de venir a buscar siempre algo que nos pueda ayudar para seguir adelante. Bien, excelente. ¿Hubo algún momento en la sesión que fuera más especial para ti? Bueno, no fue algo especial, sino de que me sonó un poco extraño. Sí, porque en especial fue el momento en el que nos conocimos con ella. Ese sí fue un momento especial, cuando sí la conoces. Cuando la conocí, porque fue algo que nunca me imaginé, ¿no? Lo vi algo inalcanzable, ella lo sabe, ya se lo he dicho varias veces. Pero sí me impresionó mucho cuando lo que manifiesta, cuando habla su voz, bueno, cuando habla mi suegro a través de su voz, dice que al principio fue un poco rudo, sí. O que siempre fue un poco rudo conmigo. Cuando yo digo, lo que pasa es que nunca lo sentí yo así, pues, no, que conforme yo en el trabajo que tenía, pues él sentía tal vez lo rudo, pero yo no lo veía así. Y digo, bueno, si fue rudo, pues él lo supo, él lo sabe, ¿no? Pero no, de ahí por el río, pues, todo me pareció bien. Que se pudo despejar de todas sus dudas y sus miedos y temores. Y eso para mí es mucho que bien, porque sí hay avance entre nosotros. Así hay avance entre nosotros. Esas palabras también me gustaron mucho, porque como pareja siempre hay que estar unidos, respetándonos, queriéndonos, apoyándonos, porque tú lo que hiciste hoy fue apoyarla, aunque no estabas así como que muy convencido, yo creo, ¿no? Pues sí. Ya le había dicho a ella que lo que ella decida, pues para mí sus decisiones valen la pena y siempre sabe que va a tener mi apoyo. Mira qué bueno. Que no económico, pero siempre voy a estar ahí con ella en las buenas y en las malas. Excelente. Y eso siempre se lo he manifestado y también se lo voy a demostrar de una de mil maneras con hecho. Ándele, porque del dicho al hecho... Hay mucho estrecho. Eso, muy bien. Ahora sí que nos vas... Eches el gol, eches el anuncio. Que a mediados de abril, esperen en Carolina del Sur a la licenciada, ya que allá va a estar acompañando a los paisanos y a la gente nativa de allá. Cualquier duda o aclaración, puedes visitar su página ericervantes.com. ¿Y vamos a estar también en otra ciudad? Ah, en California. En Los Ángeles, California. En Los Ángeles, California. Y los datos también están ahí en la página. Ah, claro que sí, ahí van a encontrar todos los datos en su página. Saludos desde aquí hasta Acapulco.